Hola, hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Henrito para Todos. La depresión también es un síntoma que afecta a nuestra salud mental. Desafortunadamente, muchos jóvenes afrontan este problema y deciden guardar el silencio y no buscar ayuda, lo cual los lleva a tomar medidas desesperadas. Bueno, como pudimos ver en estas imágenes, hacen referencia al tema que vamos a estar hablando en el día de hoy. La depresión también es un síntoma que puede afectar nuestra salud mental. ¿Cómo me inspiré en este tema? Se estarán preguntando. Bueno, hay un suscriptor que me ha contactado a mi número privado de WhatsApp para plantearme su problema. En estos momentos estamos viendo en pantalla precisamente las conversaciones que tuve con este usuario. Ella se llama Lili, tiene 19 años, es de aquí, de la provincia de Las Tunas y sufre de depresión y de amnesia transitoria. Quiero decirle que estas conversaciones fueron hace ya algunos días breves y ya yo le di a ella algunos contactos de personas profesionales que pueden tratar su tema. Aunque bueno, si ella es diagnosticada como amnesia transitoria, debe tener ya algún tipo de plan médico o algo para tratar su problema. Pero el punto es que ella me inspiró para hablar de este tema porque es mucho más común de lo que nos podemos imaginar. Bueno, mi consejo personal es que si eres una persona que está deprimida indiscutiblemente, lo primero que tienes que hacer es buscar ayuda. No puedes guardarlo todo dentro de ti, ya que al estar deprimido no le vas a hallar una solución lógica a tu problema, no vas a encontrar una escapatoria. Entonces, más allá de independientemente de hablar con una amistad o con un familiar, si tienes que llegar al punto de solicitar una ayuda profesional, ya sea de un psicólogo, psicoterapeuta o algo similar, no te avergüences, no te acomplejes, no tengas miedo, ¿ok? Pero no puedes guardar todo eso dentro de ti. Más vale la pena salir de este problema y que aprendas a darle un mejor sentido a esta vida, que al final es una sola y no vale la pena vivirla sufriendo. La manera más complicada y más difícil para detectar si una persona está deprimida y si esta depresión está afectando a su salud mental indiscutiblemente es una sonrisa. Así es. La depresión también se puede esconder detrás de una sonrisa. Y a veces podemos tener una persona bastante cercana que sufre de este problema y no tener ni la menor idea. Por eso es muy importante que estemos atentos bien a cada detalle, a incluso a una simple mirada de esa persona que tanto nos importa y que puede estar sufriendo de este terrible problema. Les voy a poner un breve ejemplo de una mujer a la que admiraba, bueno, a la que admiro muchísimo. Ella se llama Chesley Chris. Ella fue la ganadora del certamen de Miss Estados Unidos en el 2019 y desde entonces yo me convertí en un fan para ella. Ella era actriz, modelo, comunicadora, abogada. Era una mujer que estaba en el tope de su vida. Siempre subía videos en TikTok, en Facebook, en YouTube, en todas sus redes sociales, sonriendo, haciendo comerciales, haciendo videos cómicos. Y lo menos que todos los que la seguíamos podíamos imaginarnos es que ella estaba deprimida. Chesley Chris hace muy poquitos meses decidió acabar con su vida. Y eso fue una noticia completamente impactante para todos. En estos momentos estamos viendo en pantalla unas fotografías de ella. Y así como la están viendo, sonrientes, como ella siempre lució. Nadie imaginó que ella tenía una gran depresión y que esa depresión la iba a llevar a tomar una medida desesperada. Bueno, hasta el momento le he dado algunos consejos o algunas opiniones breves, mías propias, que es lo que yo pienso. Porque bueno, tampoco puedo hacerme experto en un tema que no domino a la perfección. Así que como todos debemos hacer cuando tengamos alguna duda o alguna inquietud, debemos ir a internet y ahí podemos informarnos un poco más. Así que quiero leerles esto bien breve, precisamente acerca de este tema que estamos hablando. ¿Cómo se siente una persona con depresión? Una persona con depresión también puede tener muchos síntomas físicos, como dolores y malestares, dolores de cabeza, calambres o problemas digestivos. Alguien con depresión también puede tener problemas para dormir, despertarse por la mañana y sentirse cansado. La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza.
asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Esto y mucho más ustedes pueden buscarlo por Google y pueden informarse un poco más acerca de este tema. Una de las realidades más tristes de las personas que pueden sufrir de depresión es el atentamiento contra su propio físico. El hacerse un daño físicamente o incluso llegar al suicidio. Caminé por las calles de Las Tunas precisamente para comentar este problema y para ver qué pensaban las personas. Pero hubo una entrevista que me pareció bien interesante acerca de una pareja que me encontré en el Parque Vicente García. Ellos se llaman Roberto y Yesenia. A mí personalmente me encantaron las palabras de ellos, así que vamos a considerar lo que fue la entrevista ganadora de la semana y vamos a verla a continuación. Roberto, Yesenia, ¿cómo están? Bien. Bueno, quería preguntarles qué mensaje ustedes le darían a los jóvenes y a los no tan jóvenes también que pueden estar padeciendo de depresión o de un tema bastante similar. Bueno, primero que nada quisiera decirles que la vida sigue, que un día te puede ir mal y al otro la vida te puede dar puede ser un giro completamente diferente. Nada, y decirles que no se aferren a sus problemas, que encuentren vías alternas para que se distraigan, que vean el lado lindo de la vida, que hay muchas cosas por hacer, es un camino muy largo, no es necesario acortarlo tan pronto. Nada, que pueden salir adelante. Bueno, Roberto y Yesenia, muchas gracias. ¿Vieron qué palabras tan bellas, verdad? Bueno, sé lo que algunas personas pudieron pensar mientras veían la entrevista. Se escucha un poco quizás el ruido de los carros, el ruido del ambiente, el ruido de las aves. Les prometo que muy pronto espero tener un micrófono, aunque sea de los propios audífonos, para ir tirando para que ustedes puedan escuchar mejor los audios. Pero bueno, ustedes saben que estamos comenzando y bueno, de todas formas les puse los subtitulitos ahí para que pudieran entender el mensaje que ellos querían transmitir. A veces no es necesario esperar que termine la tormenta. A veces debemos aprender a bailar bajo la lluvia. Debemos aprender a buscarle un lado positivo a las cosas. Debemos transformar nuestra tristeza en felicidad. Darnos cuenta de que, aunque no lo sepamos, por algún lado o por otro, somos unos privilegiados. Darnos cuenta que siempre hay una persona que está para ahí. Incluso a veces nosotros mismos somos los que no valoramos a las personas que siempre nos van a brindar su apoyo incondicional. ¿No se han puesto a pensar en eso? Reflexionen. Bueno, y ya para finalizar este video, quiero confesarles que vi una publicación en Facebook de una persona, de una chica, la cual no voy a decir su nombre. Y la frase decía: la vida es triste y no vale la pena vivirla. Y subió una fotografía en blanco y negro, así como en un paisaje que transmitía tristeza. Pues si estás viendo este video, quiero decirte que hoy quiero mejorar tu frase. Quiero decirte que la vida es un regalo y que vale la pena vivirla. Bueno amigos, y ya antes de finalizar este video, quiero darle un agradecimiento especial a dos personas que durante toda la semana estuvieron hablando conmigo y estuvieron dándome consejos sobre este tema. Ellos son una gran amiga psicóloga de la provincia de Camagüey, Carmen Cintia. Mi amor, te mando un besito grande.
y también un amigo de aquí de la provincia de Las Tunas, Rafael, el cual actualmente es estudiante de psicología. Muchas gracias por todos sus consejos que me dieron durante toda la semana y por apoyarme para este nuevo video. Bueno, familia, nosotros nos vemos muy próximamente en un nuevo video. Por favor, no olviden suscribirse, dejar like y, por supuesto, si desean algún comentario positivo o alguna crítica constructiva. Nos vemos próximamente en un nuevo video de Henrito para Todos.